De hoy visita Noticias 8 edición 8 el director provincial de Educación, el señor Juan Carlos Rodríguez Santillana. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Además es usted el primer invitado en estrenar este nuevo set de informativos de la 8, ¿eh? Estas mesas de metacrilato y tan modernísimas, modernísimas. Pues espero que nos dé suerte. Por cierto, ¿ha habido menos días de vacaciones esta Semana Santa en nuestros colegios? Como todos los años, un día más, un día menos, en función de cómo va el año escolar para cumplir los 175 días lectivos que marca la ley orgánica. O sea, no es ninguna novedad. ¿Y esto los padres cómo lo suelen ver? No, es una cuestión muy, muy pequeña, de pequeño matiz, que también depende si es semana de Pascua, que si es Semana Santa cuando hay vacaciones. Cuando es semana de Pascua suele ser un día más que cuando es semana de Santa propiamente, que es un día menos. Es muy habitual, es decir, ya no creo que ni siquiera muchas familias hayan prestado atención. Bien, pues vamos a hablar de algo que además es importante, porque estamos hablando de alumnos, de colegios, pero obviamente también hay que hacerlo de los docentes, ¿no? Sobre todo porque las Cortes regionales, las Cortes de Castilla y León, aprobaron hace unos días lo que se ha denominado Ley de Autoridad del Profesorado. ¿En qué consiste, señor Santillana? Básicamente, por no desarrollarlo, es una traslación al ámbito regional de lo que apunta la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, para reforzar la capacidad que el docente tiene en el aula y fuera del aula, pero dentro del recinto escolar, de establecer su autoridad, de imponer su autoridad. Hay un elemento básico dentro de ello que es en lo que se resume, la presunción de veracidad. Es decir, cuando un profesor establece que un alumno ha cometido una incorrección o una falta de disciplina o lo que fuere, esa apreciación del profesor se convierte en algo irrefutable desde el punto de vista escolar. Insisto, desde el punto de vista escolar. Siempre las familias tiene la capacidad de recurrir a otras instancias, pero digamos que no se refuerza el hecho que tradicionalmente se ha conocido en nuestra sociedad, de que el profesor, para decirlo en román paladino, es el que manda en clase. Algo tan sencillo y que la sociedad en su conjunto entiende, que quien manda en clase, quien manda en el colegio es el profesor o la profesora. Eso es lo que la ley compendia a base de un articulado que lo concreta. Es decir, de esta manera se articula la autoridad, pero a su vez se manda un mensaje de más respeto hacia el docente. Claro, es decir, cuando hablamos de esto no significa en modo alguno, porque no se altera lo que es la ley existente sobre derechos y deberes de los alumnos, en absoluto, eso no se modifica, simplemente se refuerza esa capacidad que los profesores y los directores tienen para actuar, para mantener el normal desarrollo de la vida de un centro docente. ¿Qué respaldo político tuvo esta ley en las Cortes? Bueno, el Partido Popular en las Cortes regionales con su mayoría absoluta la sacó adelante, el Partido Socialista se abstuvo y Izquierda Unida votó en contra. ¿Recuerda por qué se ha abstenido la oposición? Porque decían que no era, que si no participe lógicamente en los debates, pero por lo que he podido ver y conocer, porque entendían que no era necesario y con la normativa vigente ya bastaba. Bien, pues hablando de profesores, son muchos los docentes que apuestan por dar clases en inglés, el ya famoso bilingüismo. En Burgos tenemos ya varias experiencias. ¿Qué conclusiones podemos extraer de ellas? Varias, 60 experiencias. Uh-huh. Es decir, ya son 60 centros sostenidos con fondos públicos los que desde hace años están enseñando en inglés. Parece que huelga reiterarlo, pero quiero reiterar, no se trata de aprender inglés, que esto llevamos toda la vida y con pocos resultados aparentemente en nuestra sociedad, sino aprender, estudiar, enseñar asignaturas concretas en lengua inglesa. Hombre, el resultado está a la vista, es decir, ya llevamos promociones que han llegado a los institutos después de cursar toda la primaria. El número de adolescentes y de jóvenes que en este momento disponen de ese cuando mínimo B1, B2 de acreditación de un idioma, especialmente en inglés, pues podríamos estar probablemente en 4 o 5 veces de lo que era hace 10, 12 años. ¿Y hay suficientes profesores bilingües, es decir, no, que puedan impartir esas clases? No. Ese es uno de los problemas por los que tiene que ser muy paulatino, muy poco a poco todos los años la incorporación de centros, que además incorporan no de bloques, sino que empiezan por primero de primaria, el siguiente año segundo, tercero y poco a poco. No, todavía no contamos con profesores bilingües suficientes en modo alguno. Claro. Es una cuestión generacional también. Dentro de 10 o 12 años esta conversación probablemente no la tengamos, porque ya habrán salido de las facultades profesores que tienen esa formación bilingüe. Bien, ¿por qué cree usted que España sigue la cabeza en cuanto al abandono escolar temprano? Por el abandono escolar temprano entendemos jóvenes que
cursan sus estudios obligatorios, a partir de 18 años deciden no hacerlo, ¿no? A partir de los 16 años. 16 años, sí. Es oportuna la matización porque a veces se percibe como un todo que no es un todo lo que es el fracaso escolar, que es no obtener el grado de secundaria, que es el título mínimo, con abandono escolar temprano, que es no continuar estudiando enseñanzas posobligatorias de formación profesional o bachillerato. ¿Por qué? Primero es un problema social, es la percepción que la sociedad en su conjunto, especialmente las familias, pueden tener del valor del estudio a partir de los 16 años. Además también puede haber, como no, chicos y chicas pues que no encuentran su ubicación en el mundo del estudio y creen que por otro lado pueden conseguir una inserción social mejor que estudiando. Error, craso error, pero por lo tanto familia, sociedad, familia y los propios alumnos. Y por otro lado, es que probablemente nuestras normas de los últimos tiempos no han permitido, no han dado salida a estos alumnos que, pudiendo seguir estudiando, no se encuentran capacitados o ilusionados por hacer unos estudios de mayor o de rigor superior a lo que es la secundaria, cuál es la formación profesional de grado medio, grado superior, el bachillerato. Probablemente y ciertamente la aprobación de la LONCE, la reciente ley orgánica, uno de sus, para mí, mejores percepciones de la realidad y por lo tanto de mejores propuestas es la creación, la introducción de la formación profesional básica para estos alumnos, que impedirá que estos alumnos, al acabar la secundaria, como no tienen más alternativa que seguir unos estudios progresivos, pues abandonen porque no ven el final muy lejano. La formación profesional básica de 2 años les permitirá, al acabar esos 2 años, tener un título, porque hasta ahora no había otro título, no había posibilidades. O uno iba a la formación profesional reglada tradicional, el bachillerato. O sea que entiendo que usted cree que la ONCE, la conocida como Ley Wert, sí, va a conseguir bajar esas cifras de abandono escolar temprano. Las leyes por sí solas no consiguen nada. Lo digo así, rotundamente, sí, no, sí, consiguen nada. Obviamente. Ayuda, es decir, la ley, el desarrollo de la ley tiene que posibilitar, creo que es que va a posibilitar reducir, la variamos dentro de unos años si estoy equivocado, estoy en lo cierto, pero reducir ese abandono escolar temprano sencillamente por eso, porque proporcionará a los chicos, a los adolescentes de 16, 17 años una posibilidad de obtener un título básico de cualificación profesional apenas en 2 años y no una perspectiva de lo que supone unos ciclos formativos o un bachillerato. Bien, hablamos de jóvenes que no quieren continuar con sus estudios y vamos a hablar ahora de padres que no quieren escolarizar a sus hijos. Hace poco conocíamos al día la luz, el caso de unos padres, ¿no?, que se negaban a hacerlo por el cauce habitual que tiene todo el mundo, ¿no? Quería hacerlo a través de una web, de un estudio a distancia, etcétera, etcétera. ¿Cómo actúa la Dirección Provincial de Educación cuando se entera de esto? La situación es ya muy, 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 muy vieja, es todos los años, in illo tempore, hay familias que optan por este modelo que se conoce en todo el mundo con las palabras inglesas del homeschooling, escolarización en casa, bien a través de una página web, como dice, o bien simplemente porque los padres entienden que tienen capacidad suficiente para hasta una determinada edad dar la educación a ellos. Con la ley en la mano, nosotros no podemos actuar más que de una sola forma, que es la comisión de absentismo, están representados distintos sectores, tanto educativos como sociales, como judiciales, a través de la Fiscalía, lo ponemos en manos de esa comisión. Esa comisión establece contacto con los padres, intenta convencerles de que lo idóneo, no solamente lo legal que lo es, sino lo idóneo para la formación de su hijo o su hija es ir al colegio, y si esto no se produce, actúa la Fiscalía, ya trasciende lo que es la Dirección Provincial de Educación y pasa a la Fiscalía de Menores. Bien es cierto que en la mayoría de los casos, y en este último así ha sido, la Judicatura ha entendido, junto con la Fiscalía, que no hay abandono, no hay abandono, y es cierto, no se trata de un abandono de los niños, simplemente que no optan por el sistema de formación dentro de unas aulas con demás, con otros niños. Y por lo tanto, bueno, pues se encuentran, siempre digo, una especie de limbo jurídico, porque nosotros somos, hasta hace muy poco, el único país de Europa que no tenía regulación al respecto. Seguimos sin ella, pero por la ley orgánica, tanto del 2006 como la última, equiparan escolarización con educación, porque hasta ahora no, las leyes orgánicas españolas decían educación, pero no decían cómo se tenía que adquirir la educación. Las últimas leyes orgánicas son las que dicen la única forma legalmente concebible de adquirir educación es a través de la escolarización, a través de estar en un colegio. Por lo tanto, quien no lo practica, como digo,
está en un limbo jurídico. No sabemos realmente qué más poder hacer. Decía usted que tampoco es un caso aislado, que de vez en cuando se da. Sí. ¿Qué tipo de...? Yo no quiero catalogar a nadie, pero ¿cuál es el perfil de esos padres que deciden que el cauce que todos entendemos como habitual y normal no lo es para sus hijos? No hay, lo que hemos conocido, no hay perfiles. Hay, desde lo que he dicho, padres con alta formación que entienden que hasta una determinada edad pueden dar de ello la formación en casa, y la verdad es que cuando hacemos una inspección de la situación, es cierto, o sea, realmente eso no son niños educativamente por debajo de lo que les correspondería a su edad. Hay otros casos que lo hacen por motivos ideológicos, hay casos de ideologías extremas, me atrevería a decir a veces de carácter sectario, en que entienden que debe mantener los niños dentro de la familia que les preserva de esa contaminación externa del sistema. Otros proceden del extranjero, de sociedades donde esto está mucho más implantado y por lo tanto lo ven con toda normalidad, no hay una percepción de riesgo en hacerlo. Es muy variado. No, yo al menos en mi experiencia, que ya es muy larga, no he encontrado un tipo de familia que sea la que decida esto. Hablando de escolarizar, el pasado mes se comenzaba ese proceso. ¿Sí? Todo con normalidad. ¿Qué diferencia de vacantes respecto al curso anterior, etcétera? Muy pareja. Los datos que tenemos en este momento son datos oficiosos de aproximación, porque quedan unos cuantos días para depurarlos y para baremar las solicitudes, pero muy semejante a lo que estábamos teniendo el año pasado. Concretamente en la ciudad de Burgos, que es lo más significativo en tres años, que es los niños que acceden al sistema, han quedado 260 vacantes, creo, bueno, viene siendo 250 a 300 los últimos años. ¿Es habitual que la primera opción de los padres sea la que finalmente es viable para sus hijos? Sí, lo era tradicionalmente en un 89, grosso modo considerado, genéricamente considerado 89-90%. La definición de los tres grandes núcleos urbanos, Aranda, Miranda y Burgos, como zona única, ha elevado al 91-92%. Estamos aproximadamente, por lo tanto, en ese 91-92% de familias que consiguen el centro que piden en primer lugar. Algunos de los que nos estoy viendo dirán, pues yo no lo consigo. Claro, usted forma parte de ese 8%, y el 8% es el que se hace notar, obviamente, porque son los que reivindican conseguir la plaza que no han conseguido. El otro 92% permanece silente. ¿Qué se prefiere, público o concertado? Indistinto, la estructura en Burgos provincia se mantiene prácticamente como en el resto de España, 60% red pública, 40% red concertada. ¿El tipo de jornada que tiene cada centro influye en la decisión? Influye en la decisión de los padres, como influyen otras muchas cosas. En estos días, como es habitual, siempre muchas familias me preguntan, ¿cuál es el mejor colegio? Me hace mucha gracia esa pregunta. Digo, el mejor colegio es el que los padres entienden que es el mejor. Por lo que los padres entiendan que es el mejor. Sí, la jornada, el comedor, la cercanía, el transporte, el haber estudiado los padres allí, múltiples razones. Al final, como siempre digo, es absurdo intentar catalogar esto. Cada padre, cada madre lleva a su hijo donde mejor le parece. Pues vamos a hablar de las conclusiones del último informe PISA, donde España pues no sigue quedando en buen lugar. Sí, hemos mejorado, en dos parámetros hemos mejorado, pero estamos como estamos. No obstante, claro, nuestro sistema educativo, aunque es único, también es diverso en 17 comunidades autónomas. Ya creo que incluso en este mismo programa, en otra mesa, lo dijimos, como por ejemplo en Castilla y León nuestros estándares de PISA son semejantes al estándar genérico de Alemania, que es mucho más uniforme que nosotros, a pesar de un estado federal es muy uniforme. Por lo tanto, desde Castilla y León, pues oye, estamos en una situación que debiéramos no preocuparnos, sino simplemente intentar mejorar, porque como siempre hay que mejorar. El problema es que hay comunidades autónomas, para que la media española esté por debajo de la OCDE y Castilla y León estar por encima, y otras como País Vasco, Navarra, Madrid, imaginémonos cómo están otras. Hace no tanto, un experto en educación escribía, y él es canario, que la diferencia que existe entre Canarias y Castilla y León es la misma que existe entre la media de España y Finlandia, que es el top de PISA. Y ponemos Finlandia como el ejemplo. Bueno, pues la diferencia de Castilla y León con Finlandia es la misma que existe entre Castilla y León y Canarias. ¿Y este problema de la gran cantidad de diferencias entre comunidades autónomas se solventaría devolviendo las competencias en educación al gobierno central? No, mira, las competencias en la gestión de educación no pueden hacer más que mejorar el sistema. Otro problema es no solamente el ámbito educativo, sino el ámbito general, la lealtad institucional para desarrollar, en este momento
una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, pues no se puede estar diciendo que es que no la vamos a cumplir, y además precisamente quienes dicen que no la van a cumplir no son las comunidades que tienen mejores parámetros o mejores resultados en PISA. No parece, es decir, no se trata de devolver competencias, se trata de gestionarlas adecuadamente. Hacía usted antes referencia a la ley del ministro Wert. ¿Cómo explicar a la ciudadanía 8 reformas en 10 legislaturas y nadie está contento? Por segunda vez usted ha mencionado la ley Wert. Yo no lo he hecho nunca, no solo menciono por el nombre del ministro, el ministro es circunstancia. El ministro es circunstancia, las leyes pretenden ser más estructura que circunstancia. Pero la ley orgánica de mejora de la calidad educativa. Vamos a ver, no son tales. El sistema educativo español desde el año 70 no ha tenido más que 3 leyes de ordenación del sistema. 3. Contando esta última, que es hasta cierto punto de reorganización más que de organización. La ley general de 70, Villar-Palasilla, que ponemos nombres, la ley general del 90, LOCSE, y la ley de mejora de la calidad educativa actual, que, como digo, no transforma el sistema educativo, sino que lo reformula en algunos casos ampliamente. Lo demás, por más de que a veces hay que oírlo, y a mí casi me enfada cuando lo oigo a través, estando al otro lado del televisor, digo, no, ¿qué es que está diciendo? No. Otra cosa es que ha habido leyes que afectan a cuestiones educativas, pero alguna de ellas, por ejemplo, ha tenido que ver con la gestión, gobierno de los centros educativos. Otra de carácter, la LODE famosa, de carácter filosófico sobre el derecho a la educación, etcétera, pero de organización del sistema, que hayan entrado en vigor solamente ley del 70, preconstitucional, que duró hasta el año 90, por lo tanto 12 años de régimen constitucional, la ley del 90, LOCSE, la LOE 2006 es la vuelta a la LOCSE, lógicamente, porque era necesario hacerlo desde el punto de vista jurídico, y la actual, no ha habido más. Bien, pues vamos a hablar de esta crisis económica con un país con tanto desempleo que realmente se nota, ¿no?, en las familias, en prácticamente todas, y que hay personas que necesitan algo que antes no necesitaban, que son ayudas tanto para comprar unos libros de texto o como para el comedor escolar. ¿Hay suficientes en Burgos? Probablemente en educación nunca es suficiente lo que haya. Vamos a ver, por ejemplo, comedores escolares. Los comedores escolares están garantizados al 100% para todas las familias que lo soliciten y lo necesiten. Es el propio centro, los consejos escolares de los centros, los que lo deciden. Hemos aumentado en los últimos años el número de gratuidades totales. Se nota claramente, ¿eh? El número de comensales se ha reducido porque la jornada continua lleva a la reducción de comensales, pero curiosamente, aun habiendo reducido, hemos aumentado el porcentaje de alumnos becados al 100%. En cuanto a los libros de texto, pues casi me llevaría a mí en este momento una conferencia a la gratuidad de los libros de texto, pero bueno, entiendo que quizá si es que se acepta que deben ser gratuitos, debiera mejorarse, pero todos sabemos que en la actual situación se ha reducido la cantidad disponible. Hablando de comedores escolares, se han detectado fraudes, sobre todo en un colegio de Villarcayo. En un colegio, 20 y pico fraudes, ¿no? De personas. Sí. Que niños supuestamente empadronados en municipios aledaños y no, estaban viviendo en Villarcayo. Claro. ¿Cuánto tiempo se tarda en descubrir esto? ¿Quién da la voz de alarma y qué ocurre? Bueno, vamos a ver, el tiempo que se tarda en descubrirlo, se tarda en gestionar, digamos, la sanción administrativa a estas familias. ¿Quién lo descubre? Secreto de la investigación. No, porque si no dijera, a lo mejor esas personas que nos dieron la voz de alarma tendrían dificultades para circular por las calles de Villarcayo y no es mi pretensión. Lo que se producía y vamos a seguir por ese camino actuando es familias que empadronaban a sus hijos en pueblos próximos prácticamente barrios de Villarcayo. Por las mañanas llevaban sus niños a esos pueblos, insisto, algunos escribieron prácticamente un barrio de Villarcayo, consecuentemente tenían derecho a utilizar el transporte. La cuestión no era el transporte en sí, la cuestión es que el transporte lleva inexorablemente la gratuidad del comedor, con lo cual comían todos los días gratis. ¿Y cuánto dinero le han estafado a la Dirección Provincial de Educación con ese modus operandi? Al contribuyente. Sí, al contribuyente, evidentemente. Pues en el año en que lo descubrimos superaba los 20.000 euros. 20.000 euros. El año que descubrimos, algunos llevan ya varios años haciéndolo. Sin efecto retroactivo, hablamos. No, entonces, se puede tener efecto retroactivo ni siquiera por ese año. Lo que se ha podido hacer es, o lo que se ha hecho ha sido, que esas 20 y tantas familias se hayan tenido que dar de baja en el comedor. Una última cuestión antes de finalizar esta conversación, señor Rodríguez Santillana. Hábleme de esos, próximamente el próximo curso tendremos dos bachilleratos de excelencia, dos institutos de Burgos. Sí. ¿Eso es exactamente qué es?
Al año que viene, dos institutos de la capital, concretamente el Instituto Félix Rodríguez de la Fuente en el ámbito de las ciencias y el Pintor Luis Saez en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales, comenzarán un bachillerato diferente, también dos años, no hay modificación, un bachillerato diferente que está destinado a alumnos de expedientes de secundaria de notable alto sobresaliente, por lo tanto, alumnos muy estimulados, alumnos muy interesados en el estudio, que junto a las asignaturas tradicionales cursarán asignaturas de iniciación a la investigación y que realizarán trabajos de investigación tutelados por sus profesores y profesores de la Universidad de Burgos, porque el bachillerato se pone en convenio con la Universidad de Burgos. Pues muchas cosas hemos comentado con Juan Carlos Rodríguez Santillana, director provincial de Educación. Ha sido un placer recibirle y hasta la próxima, que habrá más. Muchas gracias. Continuamos con el...